Y entonces lo que podemos exponeros aquí es algo que parte de la experiencia vivida de nuestro trabajo, que tiene, o sea, ambos compartimos un trabajo militante y activista, pero también profesional en la construcción de Internet a través de la programación y del código, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, es desde el cual podemos enfocaros un poco el panorama de las desobediencias y, sobre todo, el panorama de lo que hay que desobedecer, ¿no? O sea, lo que Carlos explicará, sobre todo, a qué nos enfrentamos. Cuando tratamos este tipo de asuntos, pues siempre conviene un poco situar a qué nos referimos por Internet. Internet es una cosa de la cual todo el mundo tenemos una experiencia tangible y cotidiana, pero que es difícil definir con precisión. Y creo que tiene la misma complejidad que podría tener explicarle a alguien que no conoce el cuerpo humano qué es el cuerpo humano, ¿no? Porque lo podemos explicar pues, desde su capa más mecánica o desde su capa más bioquímica o desde su capa más energética o más cultural, pero al final es un conglomerado de capas articuladas. Y eso mismo, ese conglomerado de capas articuladas, es lo que encontramos también en Internet. Y entonces, según en el qué foro se hable, con quién se hable y qué punto de vista se adopte, vamos a ver Internet pues, como un conjunto de cables o satélites, o lo podemos ver como un conjunto de acuerdos, que es lo que, de acuerdos y convenciones, que es lo que en un lenguaje más técnico acostumbramos a llamar protocolos, o lo podemos ver como un conjunto de programas de ordenador, o lo podemos ver también como algo cultural, ¿no? Como una cosa que nos sirve para hacer cultura y que hacemos algo con ello. Para lo que hemos pensado traeros aquí, os proponemos considerar Internet como un común no especializado que vehicula y es vehiculado por procesos. Y entonces, de todo esto que os propongo pensar, todas las partes nos parecen importantes, ¿no? Que es común, es importante, que es no especializado también, no es algo especializado, que sirve específicamente para algo concreto, sino que nos gusta y nos conviene este común no especializado, que sirve un poco para todo, y que sobre el cual vehiculamos procesos, pero que también es vehiculado por ellos. Y en esta relación circular de algo que vehicula procesos y es vehiculado por ellos, pues podría ser algo parecido a lo que encontramos con los caminos. Los caminos están para ser caminados, ¿no? Sirven para caminar, y cómo mejor se mantienen caminando por ellos. ¿Y cómo se abren? Caminando por ellos. ¿Y cómo se cierran si dejas de caminar? Entonces nos presentan también esta relación entre algo que sirve para caminar y al mismo tiempo se construye siendo caminado, ¿no? Entonces, por lo que traigo a colación esta recursividad es para que tomemos conciencia de que Internet es imposible usarla sin hacerla. Así, cada vez que usamos Internet, la estamos haciendo, ¿no? Estamos pisando por ella y la estamos haciendo. Entonces, en este común no especializado que vehicula y es vehiculado por procesos, como digo, vamos a encontrar todo tipo de procesos también. Y entonces, lo mismo vamos a ver negocios, que vamos a ver luchas sociales, que vamos a ver acosos machistas, que vamos a ver momentos de goce y de placer, ¿no? Casi cualquier tipo de proceso puede acontecer ahí. Y lo que nos enseña la gente que ha pensado más sobre los comunes para comprender qué demonios es esto de un común es que lo tendremos que comprender y conceptualizar como una articulación entre Estado y mercado, pero que no es puramente estatal ni es puramente mercantil. Creo que esa es una de las diferencias de la experiencia sobre la cual vamos a conversar hoy con las otras experiencias que pueden presentarse en este ciclo. Que no sea puramente estatal quiere decir que, aunque está Internet, obviamente está afectado por leyes, por ejemplo, la ley SINDE, y que sea mercantil, pues quiere decir que sin duda está afectado por modelos de negocio, de los cuales hablaremos después, largo y tendido, pues no, a pesar de que está afectado por leyes y por negocios, no se agota
en ello, ¿no? Sino que tiene la cualidad de crear una articulación nueva donde se abren espacios nuevos que no son, como digo, puramente estatales ni puramente mercantiles. Y entonces a ello, o al menos la hipótesis que teníamos en las utopías fundadoras de este común, que es Internet, lo llamamos o lo llamaríamos capacidad o posibilidad de autorregulación. Que se autorregula no es exactamente que está sometido a políticas públicas y tampoco es exactamente que haya una democracia representativa y tampoco es exactamente que tenga la horizontalidad que podemos experimentar, desear y construir en algunos otros proyectos sociales o de otro tipo, ¿no? Sino que esta autorregulación tiene unas características propias complejas que luego intentaremos acercarnos a ellas a través de lo que nos explicará Carlos respecto al código, ¿no? Pero esta autorregulación, quizá también a diferencia de otras experiencias que se van a aportar en este ciclo, confía en los procedimientos. Confía en los procedimientos que en lenguaje técnico llamamos algoritmos. Y confía en que los valores han de estar metidos en los procedimientos. O sea, la manera de funcionar de las cosas es la que ha de incorporar los valores. Entonces, no puede ser que las cosas funcionan de una manera y los valores van aparte, ¿no? Se explican luego aparte. No, eso ha de estar integrado. Una vez está integrado, digamos, ya no tendríamos que hablar de ellos, porque ya están metidos ahí, de alguna manera, en el ADN de aquello que funciona y, por tanto, se van a replicar y se van a reproducir. Esta tensión por la autorregulación, ¿no? por esta forma de gobierno que no viene ni de una democracia representativa ni de una horizontalidad pura, pues esta autorregulación abre unos grandes espacios de conflictos y de luchas. No tenemos que idealizarla, no es algo perfecto en lo cual todo fluye, sino todo lo contrario. Hay batallas muy encarnizadas por autorregular a favor de los distintos intereses que se juegan en este cotarro, ¿no? Y podríamos hacer la glosa y tendríamos tiempo para otras jornadas completas si fuéramos repasando todos los hitos de estas luchas que se han dado por la autorregulación y que tienen, cuentan ya con su propia historia, que está poco formalizada, no la vamos a encontrar escrita en un libro, porque, como quien dice, la estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Pero voy a destacar dos grandes hitos troncales o fundacionales para explicar mejor a lo que me refiero. El primer hito fue la lucha para que el software fuera un derecho de ciudadanía, y a ello le llamamos el movimiento por el software libre. El movimiento por el software libre puede explicarse de muchas maneras, pero una de ellas es reconocer que ahora mismo en este mundo tal como es, para ejercer la plena ciudadanía necesitamos programas de ordenador, ¿no? Una persona privada de programas de ordenador pues no podría a lo mejor leer prensa, no podría, en fin, no podría tener una vida plena, participativa y socialmente activa. Y eso es lo que nos dice el software libre, que tenemos derecho a tener programas de ordenador. Pero ¿cómo nos lo dice? Nos lo dice a través de la licencia, ¿no? La licencia GPL, que es la licencia que en esto no me voy a extender porque creo que es suficientemente conocido, ¿no? Pero lo que nos dice el software libre es que a través, garantizando mediante una licencia unas maneras de usar, modificar y redistribuir el software, pues ese derecho es como ese derecho de ciudadanía se va a garantizar. Y entonces tenemos ahí esa articulación que no es ni Estado ni mercado, ¿no? Porque es un derecho que vamos a obtener no porque haya una ley, ¿no? Que un Estado o las Naciones Unidas que digan todo el mundo tiene derecho al software, no es ese tipo de derecho reconocido en la legislación y tampoco corresponde propiamente a un único modelo de negocio, aunque puede coquetear, vamos a decir, ¿no? O participar de varios de ellos.
El segundo gran hito en esta historia de luchas por la apertura y defensa de este común que es Internet, sin duda, es el derecho al acceso a Internet, repetimos, como derecho de ciudadanía, ¿no? A una Internet que sea abierta, libre y neutral. Y ahí tenemos un, o sea, podríamos destacar pues, algo que creo que se ha olvidado, aunque tiene apenas 10 años, ¿no? Que hace 10 años luchábamos por la tarifa plana. Había luchas por la tarifa plana. Había huelgas de internautas, ¿no? Fijaos, internauta, ¿no? Una palabra que, internauta suena a la Edad Media, ¿no? Pues había asociaciones de internautas y luchas de internautas. Se luchaba contra el canon digital, para que cuando compras un CD o cualquier dispositivo de reproducción no viniera grabado por un canon que era un impuesto que se consideraba injusto porque iba en contra de este derecho a una información y a una participación abierta, libre y neutral, ¿no? Quizá el último episodio, el más conocido, sería pues, todas las luchas contra la ley Sinden. Entonces, este espacio de conflicto que tiene sus propias leyes, ¿no? Estos conflictos para mantener este común que es Internet abierto, libre y neutral, hay un punto de inflexión cuando, después de todas estas luchas que he mencionado, como la lucha contra el canon o por la tarifa plana o tal, que se libraban, no solo es que se libraban dentro de Internet, sino que se, digamos, la lucha era propia a las leyes de Internet, se encuentra con la lucha social, lo que entendemos pues, por lucha, las luchas de toda la vida, digámoslo así, ¿no? Se encuentran, mutuamente se encuentran, se miran a la cara, se reconocen como con valor mutuo y hacen alianza. Y este encuentro entre lucha social y lucha internauta, vamos a llamarlo así, también tiene sus momentos y sus bellísimos episodios, de los cuales voy a mencionar solo dos, ¿no? El primero sería el zapatismo. El levantamiento zapatista. Al zapatismo tenemos que volver una y otra vez para entender cómo empezó todo, porque fue el primer, la primera lucha contra la globalización que comprendió y supo hacer alianza con tecnologías que en ese momento estaban incipientes y en mantillas. Porque en 1994 Internet justo se acababa de liberar para usos comerciales, ¿no? Y entonces es cuando coincidió con el levantamiento zapatista y bueno, es impresionante y emocionante recordar cómo esa alianza se trabó a través de correos electrónicos y a través de web. Personas que no se conocían pues pudieron organizar encuentros presenciales mundiales, ¿no? Con una gran capacidad operativa y logística, y bueno, eso nos daría también para hablar horas y horas. El segundo hito que quisiera marcar serían los Indymedia. Fijaos que para que se diera este reconocimiento entre las luchas dentro de Internet y la lucha social, ello coincide también con la conceptualización de la globalización, ¿no? Con la comprensión de estas transformaciones que está llevando a cabo el sistema capitalista y también las transformaciones en las luchas. Entonces, en los movimientos los Indymedia, sabéis que fueron unas webs específicas que se usaron en las contracumbres para que se pudiera ejercer el periodismo ciudadano y la publicación abierta. La publicación abierta, que es algo que ahora ya no tiene ni nombre, porque es lo que haces cada día, ¿no? Que es subir información a Internet y que lo lea todo el mundo, pues eso no existía y se inventó. Y quien lo inventó fue el movimiento contra la globalización a través de esos programas que hicieron, que se llamaron los Indymedia. Bueno, entonces, a partir de ahí, digamos ya el abanico de posibilidades que se abre, de matizaciones, de visiones, es enorme
Y digamos, para situar un poco la polaridad, ¿no? Lo más alejado, pues tendríamos dos visiones. Una visión que nos dice que para las luchas hay que usar las herramientas no especializadas o lo que usa todo el mundo, ¿no? Sería quizá la propuesta que nos ejemplifica el zapatismo, que usó la web o el correo electrónico, que son tecnologías, cosas que no sirven a un propósito especial, social. Y la otra visión sería, debemos generar código propio. Tenemos que tener nuestro propio código desobediente y eso estaría ejemplificado en la opción indie media, que es poner a una gente a programar para que nos haga las herramientas propias para poder ejercer el periodismo ciudadano y cubrir, ¿no?, y explicar al mundo cómo está aconteciendo la globalización y sus desobediencias. Y entonces, sobre la especificidad del código y la importancia de comprender cómo funciona, ahora Carlos os va a explicar. Kaixo arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. ¿Alguien ha visto Orange is the New Black, la serie? ¿Podéis levantar la mano el que haya visto? Guay, hay como una persona más que ayer en Iruña. O sea, y en Iruña eran dos, o sea, calcular. lo que voy a intentar yo ahora es como hacer un trayecto, un paseo, ¿no?, sobre elementos que nos parecen interesantes contar para intentar como aterrizar luego en algo como más concreto, ¿no?, partiendo de la idea de lo que ha contado Marga, ¿no?, partiendo de la idea de cuáles han sido estos pasos previos, ¿no?, entender el común que es entender Internet y cómo ahora, en la situación en la que estamos, Internet se ha convertido en un algo que, bueno, que está guay como igual pararse a pensar y decir, hostia, pues igual no era lo que pensábamos, o igual no sabemos ni lo que va a ser, ¿no? Sobre todo que igual es la clave, ¿no? Pensar en lo que iba a ser, ¿no? Entonces pongo el ejemplo de esta serie para que se nos quede así como para que ha puesto una serie de Internet, ¿no? Pero yo creo que luego, espero, ahí hubo gente que no lo tenía tan claro ya al final de la charla, ¿eh? Pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Porque creo que hay piezas que se entremezclan y se entrelazan y algunas de ellas tienen bastante sentido para ver la complejidad en la que nos hemos metido a la hora de entender y de comprender Internet y de habitarlo, ¿no?, y de hacerlo, como dice Marga, pero también a su vez para comprender las posibilidades, ¿no?, que tenemos. Entonces, como ha comentado Marga, al final hay un momento dado, un momento clave en el que muchos de nosotros y de nosotras vimos clave que la clave estaba en el código. El código es esa pieza que utilizamos para poder tener como una comunicación, un diálogo con la máquina, un diálogo con el ordenador, un diálogo con el sistema, un diálogo con Internet. En esa manera de entendernos, en esa semántica, en esas formas de comunicación con la máquina, vimos que había una posibilidad muy clara que era hacer que ese código no fuera algo nuestro, ¿no?, algo cerrado, algo privado. Vimos la obligación de que el código fuera código libre, software libre, ¿no?, que tuviera como unas normas básicas, que es que se pueda usar, se pueda copiar, se pueda distribuir. En ese mundo del código hubo un grupo muy grande y hay un grupo muy grande de gente que seguimos apostando porque el código sea así, como una pieza fundamental para poder construir esos caminos. Y eso lo tenemos como muy claro. Y yo creo que lo que mola es que después de todos estos años, ¿no?, de construcción de Internet como tal, la realidad es que es así. O sea, es un hecho. El software libre construye Internet de forma cotidiana. Y es un hecho de que incluso las cosas más increíbles que nos vamos a imaginar tienen que ver ya con el software libre, ¿no? Entonces, por lo tanto, le queríamos dar como esa importancia al código, ¿no? Al código como ese lenguaje, ¿no? Como ese diálogo. Y para mí, para entender la importancia del código, como ese diálogo, pero también como ese entorno social, como esas opciones sociales, pues me gusta ver GitHub. GitHub es un sitio en Internet, un espacio en Internet, en el que sería como el Facebook del código. O sea, el Facebook en todo lo bueno y en todo lo malo, ¿no? Yo suelo entrar a ver qué ha hecho este, a ver qué ha hecho este otro, a ver cómo, o sea, es como la parte del cotilleo, ¿no? Lo único que no hay gatitos. Bueno, a veces también hay, ¿eh? Porque hay pulpos, que es el simbolito de ellos. O sea, lo que hacen es esa relación, por un lado, de lo que es el rollo social de programar,
pero también el rollo técnico de tener un lugar donde almacenar el código, donde guardar código, ¿no? Que nosotros llamamos repositorios, donde yo cojo unas piezas de software, unas piezas de código, las almaceno, ¿no? GitHub lo que tuvo es la capacidad, que no es de ellos, sino que ellos la supieron como plasmar bien, porque al final deja de ser un servicio comercial con muchas críticas, pero tiene algunas cosas buenas. Una de las cosas buenas que para mí tienen es que se dieron cuenta en un momento dado de que cualquiera podría tener la posibilidad de dejar código, pero con una condición. Si quieres dejar código, tiene que ser libre. Y si no quieres que sea libre, tienes que pagar. Entonces, con ese punto clave, y además que lo decidieron, porque al principio no era así, al principio tenías un límite, ¿no? Podías subir tanto código y al final se acababa ese límite y ya no podías subir más código. Le dieron la vuelta al sistema y dijeron, no, esto es más importante que el hecho de tener como un espacio de cantidad de código. Entonces, eso que traduce, o cómo lo traducimos, en una idea más o menos sencilla, ¿no? No podemos esquilmar la materia prima, no podemos esquilmar el elemento fundamental, y en este caso el elemento fundamental es el código. Si yo no tengo toda la posibilidad de almacenar todo el código, entonces ya estoy poniendo unos límites a esas posibilidades. Entonces GitHub para mí pues representa ahora mismo como una idea de hacia dónde está yendo el software libre, ¿no? Hay como una, ¿no?, una especie de 5 puntos, ¿no?, que se están moviendo por ahí, que a mí me gustan y que le llaman la generación GitHub, pero que podría ser la idea esta, ¿no?, de por qué ahora todos estamos en el software libre o en el open source. Aquí habría también un debate que entraríamos si queréis. Pero bueno, que serían estos 5 puntos, ¿no? O sea, lo primero es que no puede haber un sistema basado en código, pero no puede haber un sistema que sea centralizado, no puede haber un sistema vertical. Igual en algún momento dado en el mundo del software, en el mundo del código, pecamos de mucha centralidad. Y la realidad nos está llevando a que tiene que haber pequeñas piezas, pequeños elementos, que de esa descentralización se pueden crear incluso, como dice el segundo punto, espacios de democracia, espacios de democratización. Me pongo un poco más técnico, aunque imagino que para algunos será algo técnico lo que estoy contando, pero hay un proyecto que a mí me gusta mucho como utilizarlo como de ejemplo, que es la gente, no de JS, sin más. Este proyecto es un proyecto que funcionaba de una estructura más o menos clásica, ¿no? Una empresa que pone dinero para que un grupo de desarrolladores generen ese proyecto y liberen código para que el resto de gente pueda utilizar ese código, ¿no? Es un clásico, ¿no? Una empresa que pone pasta y así hay unos hackers que pueden programar y la gente utilizamos ese código. Es un modelo que mola, que funciona y que está guay. Pero ¿qué ocurre? Que la gobernanza está verticalizada, la gobernanza está decidida por unos criterios, en este caso los de la empresa. En esta nueva manera de entender el software, en esta manera de entender lo que ha provocado GitHub, ha sido que un grupo de hackers de este grupo, de este Node.js, decidieran, oye, esto no mola. Vamos a crear una división, vamos a empezar a construir código, pero lo vamos a hacer desde una gobernanza democrática, horizontal. Y en vez de competir con los otros, que era lo otro clásico que se hacía, lo que han hecho ha sido colaborar. Nosotros vamos por libre, vamos a saco, pum, 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 y os vamos dando las movidas. Lo que os gusta lo cogéis y lo que no, no lo cogéis. Entonces se ha generado como una especie de nueva manera de entender el desarrollo que es bastante, bastante potente. Con esto hay una clave, que es que hay que hacerlo fácil. O sea, cualquiera podemos tener que entrar, cualquiera con el interés y los conocimientos, claro, pero con el interés poder entrar en estos lugares y poder ver código y entenderlo. No vale esta idea de soy súper bueno, un clásico de los tíos, que hago el código más bruto, pero tú no lo entiendes. Ah, aprende. No. Si no se entiende, no vale. ¿Por qué es así? Porque tenemos que tener piezas pequeñas que sean entendibles, que se puedan unir entre sí. Y yo creo que eso es un punto interesante, ¿no?, en donde estamos ahora. Por supuesto, prevenir los excesos de ingeniería, ¿no?, de expertos, de gente que dice cómo tienes que hacer y cómo tienes que procedimentar. Y apoyar sistemas amplios. Y esto es una cosa que puede estar bien y puede estar mal. La realidad es que ahora todos tenemos un móvil con más posibilidades que cualquier ordenador, tenemos televisiones con más posibilidades, tenemos lavadoras y cualquier día cualquiera sabe, como lo veremos al final. Entonces, el hecho de que las piezas de software, las piezas de código, sean pensadas para un ecosistema amplio, nos van a permitir pues, entender un poco mejor hacia dónde estamos yendo en Internet. Aquí hay unos números que pongo, así como para entender el rollo grande, ¿no?, el que es GitHub. Hay ahora mismo, bueno, estos son datos del 2013, o sea que la cosa habrá subido bastante, pero ahora mismo hay como en torno a los 3 millones y pico de usuarios metiendo código. Hay más de 6 millones seguro de repositorios, o sea, de lugares donde la gente almacena código. Uno de los lugares más interesantes, o sea, hay más de 8 millones de peticiones de colaboración. Peticiones de, oye, el código que tú has hecho me mola. Yo he hecho una modificación. ¿Te molaría si la juntamos? Pues hay más de 8 millones de personas que en un momento han dicho, oye,
vamos a colaborar, vamos a hacernos coleguitas, vamos a hacernos amigos. Y eso es una barbaridad, o sea, que un sistema descentralizado, por gusto y por ganas de hacer, tomen esas decisiones, a mí me parece que es algo a tener muy en cuenta, ¿no? El potencial de la inteligencia colectiva es brutal. Y aparte luego hay como, pues eso, más datos que pueden ser apabullantes. Esto nos deriva en que ahora todo el mundo hace software libre. Todo el mundo es todo el mundo. Incluso gente que para rato nos imaginábamos que iba a hacer software libre, que iba a liberar código, que iba a coger y decir, hostia, es más inteligente hacer código. Por ejemplo, Microsoft. Microsoft ha decidido coger su núcleo central, su modelo casi de negocio y liberarlo. Son malos, tendrán sus cosas, pero esta pieza que han hecho ha sido un salto cualitativo que yo hace 5 años jamás habría afirmado de que iba a ocurrir. Que cojan su manera de programar y lo liberen para que cualquiera pueda utilizarlo, es algo bastante, bastante curioso. Tiene que ver con estrategias mercantiles, tiene que ver con estrategias de negocio, tiene que ver con muchas cosas, pero a nosotros nos viene bien, porque ese código está ahí y lo podemos utilizar. Y podemos aprovechar toda la experiencia acumulada de una empresa como Microsoft, que bueno, pues ha hecho de todo, como lo sabemos, pero lo ha hecho. O ya cosas más anecdóticas, ¿no? Como que el propio laboratorio de investigación de los militares americanos también liberen sus cachitos. Oye, esto igual os viene bien, ¿no? A ver si algún satélite tal, algún... La cosa es que cualquiera está desarrollando código y cualquiera está liberando código. Y yo creo que eso es una cosa que se ha ganado, o sea, que es un elemento a tener, como decir, eso está bien. Entonces, también tenemos la vuelta de todo esto. ¿Quién está produciendo el código? Pues en la mayoría de los casos, grandes empresas. Estos serían los que están contribuyendo, ¿no? Sabéis, el GNU Linux, pues se compone de una parte que es la parte de los programas, ¿no? Lo que hace que el sistema tenga como utilidad, y luego el núcleo. El núcleo es Linux. Pues estos son los contribuidores de Linux. Y bueno, pues hay gente que podríamos respetar y que les damos como su valor, como puede ser Red Hat, ¿no? Que lleva toda la vida haciendo y trabajando alrededor de software libre, pero luego hay otras entidades, otras empresas que, bueno, de dudosa legitimidad, ¿no? Gente que eran majos y eran no tanto como Google o Samsung, que pues es que hacen de todo, hasta barcos gigantes. O sea que, yo qué sé, ¿no? Pero ellos están liberando código. Y están liberando código a un nivel muy alto. Están liberando a gente para que programe y para que tengamos el kernel de Linux como lo tenemos, ¿no? O sea, es como dentro de esta conversación, ¿no? Dentro de este tránsito por este camino, pues tenemos de todo. Y en ese de todo es donde tenemos que tener y situarnos, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que serían los algoritmos. Que aquí hemos puesto esta descripción, ¿no? Que sería eso, ese conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar soluciones a un tipo de problema. O sea, una pieza de software que tú la programas para que resuelva un problema. Eso es un algoritmo. Puede ser más o menos complejo, puede ser más o menos sofisticado, pero al final consiste en que una pieza de código, un conjunto de instrucciones, me ayuden a resolver un problema. Internet se basa en esto, se basa en estos algoritmos, en esos protocolos, en esos lenguajes, en esa manera de dialogar, pero que se traduce en un algoritmo. Hay un personaje que se llama Kevin Slavin, que tiene una charla brutal y que el tío le ha dado muchas vueltas a estos temas, que viene a hablar de cómo los algoritmos están dando forma a nuestra vida. Y es mucho más exagerado de lo que nos puede parecer y, bueno, espero que luego digáis, sí, es verdad, ojo, que exagerado. Si no, pues no pasa nada. Ya me diréis, pues no es para tanto. La cosa es que este señor, o sea, nos ha pasado a todos, ¿eh? Lo típico que estás buscando en internet, zapatillas para correr, una cosa que hago habitualmente. Zapatillas para correr y de repente lo pones en Google y al día siguiente empiezas a entrar en cualquier página y empiezan a aparecerte zapatillas para correr en todos los rincones. Eso es un algoritmo programado que lo que hace está buscando, ha recogido tu búsqueda y a partir de ahí, pues con sus sistemas que tienen de publicidad, te lo están incrustando por todos los lados. Eso es un elemento concreto de cómo funciona el algoritmo, en este caso de búsqueda. Este señor llega un poco más allá, ¿no? Pone varios ejemplos, a mí alguno me gusta bastante. Este es uno de ellos, ¿no? Hay unos algoritmos que están trabajando, operando en eBay. eBay es esta plataforma en la cual puedes poner cosas a vender en segunda mano, ¿no? Quiero vender esas zapatillas de deporte que no las terminé de usar tanto, ¿no? Y las pones allá. Pues hubo un señor que puso pues este libro, lo puso como con una salida de precio de $35 y entonces aparecieron dos de estos algoritmos que se dedican a subir el precio, ¿no? Pues para ver si el colega que ha vendido las zapatillas o el libro, pues le gane unos eurillos más. Y la cosa es que se volvieron locos entre ellos. Que yo pujo más, que yo pujo más, que no más, que yo más. Hasta que llegaron uno de ellos a los 2 millones de dólares de puja. Algo absurdo. ¿Qué ocurre? Que el algoritmo se le ha ido a la pinza. Que no es legible, que no lo entendemos. Y que ese algoritmo ha decidido cosas que no estaban bien programadas, que no estaban bien pensadas. Y aunque es una anécdota y podría haber como mucha explicación técnica en todo esto y que los errores están ahí,
es un hecho de que Internet se basa en este tipo de elementos. Y esto es trivial hasta que llega, pues, aquí se ve un poco más, pero no mucho más, hasta que llegan los algoritmos financieros, hasta que llegan los traders financieros, cuando los señores de la bolsa quieren mover grandes cantidades de acciones y venderlas por circunstancias que el capitalismo manda, no lo pueden hacer sin más, no pueden, lo vendo todo, porque generaría como, pues, información privilegiada que darían, pues, resultados no positivos para ellos. Entonces, se han inventado todo un conjunto de algoritmos sofisticados para poder hacer esos trabajos en la bolsa, para poder operar en la bolsa de forma más sofisticada. Estos dos gráficos que se ven aquí, el de abajo se ve más claro, tiene unos patrones. Estos patrones se descubrieron en el 2010, el 6 de mayo, cuando hubo el famoso flash crash, que en cosa de una hora el Dow Jones cayó 1000 puntos, algo que no había pasado más que una vez, pero mucho, mucho antes, y en un tiempo mucho más dilatado. Lo cañero no es que se cayera 1000 puntos, lo cañero es que cayó 1000 puntos y subió 1000 puntos casi en menos de 10 minutos, o sea, 500 puntos, ¿vale? O sea, como se ve en la gráfica. Y volvió a ser lo mismo, volvió a ser un algoritmo, volvió a ser una pieza de código que en un momento dado, por circunstancias que la máquina sabe, pero que el que lo programa no lo sabe, genera una situación de estas. Entonces nos venimos de cómo el código se traduce en algoritmo y cómo el algoritmo empieza a hacer lo que le da la gana. Y hostia, al final aquí ya no era una broma, aquí ya no es un tío que de repente ha dicho, jo, qué guay, tengo un libro que he conseguido 2 millones. No, no, aquí es, hay una cantidad, porque hay acciones que tienen que ver con los futuros, y los futuros tienen que ver con cuánto voy a vender la soja dentro de no sé cuántos años. O sea, la cosa ya es más seria. Entonces, el señor lo explica muy guay, yo colgaré la charla y yo creo que es de merecer escucharle, porque es brutal, ¿no? Y entonces aquí venimos ya otra vez a la serie, ¿no? Vamos, poco a poco vamos a ver por qué la serie es importante. La serie que he puesto se llama eso, Orange is the New Black, es una serie que produce y paga Netflix. Netflix, que es la empresa con este logo llamativo, es como si fuera el videoclub de moda en Internet, tiene más de 30 millones de suscriptores, aquí la peña está como loca para que llegue Netflix, a ver si llega ya. Esto es lo que hacen es, pues tienes una web, una aplicación o incluso en las nuevas teles puedes acceder a ella y puedes, pues a la carta, elegir la peli o la serie que quieres ver. Entonces ellos se dieron cuenta que el modelo de negocio estaba ahí, empezar a distribuir pelis a través de Internet, a generar stream a través de Internet para poder ver pelis. Los niveles de horas de stream que se mueven es algo exagerado, como cosa de 4 billones de horas al mes, o sea, cifras increíbles. Pero ellos se dieron cuenta de una cosa, su modelo de negocio funcionaría guay en la medida en que la recomendación de películas fuera automatizada. Se dieron cuenta que era tan importante eso que desde hace ya años se dedican a hacer concursos, como en el que se ve en la foto, en la que el premio consistía en $1,000,000 para el mejor algoritmo de recomendación de películas. Bueno, una cosa que, bueno, pues guay, pues bien, págalo. Bueno, pues resulta que he puesto 60, pero he estado revisando los datos, el 75% de las películas que se ven en Netflix son recomendadas por el sistema. O sea, que quiere decir que el 75% de las películas no las ha decidido la persona, sino que hay un conjunto de algoritmos, la persona ha decidido en el momento en que, ah, guay, este cartelito me ha molado. Pero hay un algoritmo en el que está tomando una serie de decisiones con un conjunto de parámetros, de realidades, o sea, mirando un poco cómo funcionan, controlan todo, hasta el scroll. Guardan todo lo que haces en la página. Si has subido, si has bajado, si has copiado, si has seleccionado, si has clicado. Con todo eso han conseguido mejorar el algoritmo hasta el punto de poder llegar a acertar, pues se supone, en un 75% de posibilidades. Pero la cosa es más dramática. O no, dependiendo, ¿eh? Si eres vago está guay porque como sabes que aciertan. Ellos han llegado al punto de poder proporcionarte esa selección. Ellos deciden en parte incluso cuáles son los gustos. Pero es que encima lo que hace Netflix es que a cada tanto tiempo quitan parte del catálogo. Quitan parte del conjunto de pelis porque ellos saben que no pueden almacenar todas las pelis que salen en el mercado. Entonces, de repente te llega un correo y te dice, oye, tienes 2 meses para ver estas 100 películas. Si no, ya no las puedes ver. No solamente te están diciendo qué pelis ver, sino te están diciendo que habrá pelis que no verás. Pero claro, si llegado el momento Netflix se convierte en un monopolio, que es una cosa que hace el capitalismo, y además lo hace, en la mayoría de los casos, con violencia, si lo hace así, lo que va a ocurrir es que no solamente vamos a tener que ver las pelis con ellos, sino que va a haber pelis que no vamos a poder ver. O sea, y encima nos lo va a decir un algoritmo. Y, joder, pues si la peli es mala. Sí, ¿por qué me decía que era buena si es mala? Y no vas a poder decir que nada, porque... Entonces, ya nos estamos acercando un poco a este punto, ¿no? Pero aquí hay una vuelta interesante. Para que esto ocurra,
hay una responsabilidad por nuestra parte, que lo vamos a ver ahora, que es el tema de la privacidad. Nosotros hemos decidido en un momento dado, y yo asumo parte de mi culpa, o responsabilidad, vamos a dejarlo mejor, que es lo que me gusta llamar la comodidad conveniente. Muchas de estas, el salto este hacia el 2.0 que se vino a decir, ¿no? La web 2.0, hacia este tipo de plataformas como mucho más sociales y demás, han tenido que ver con la necesidad que hemos tomado de esa comodidad conveniente. Bueno, pues que sepan dónde estoy cuando mando un tuit. ¿Qué pasa? Que sepan dónde estoy geoposicionado. O que sepan que esta es mi casa. O que sepan que esta es la peli que me mola. O sea, yo he decidido en un momento dado quitar parte de mi privacidad para tener una comodidad que supuestamente me va a generar un beneficio, que en la mayoría de los casos es hedonista, pero que en ese salto ha ocurrido como un algo oscuro, que es que hemos perdido eso, esa capacidad de elegir qué es lo que yo quiero y lo que no quiero dentro de la red. Ya cuando entramos en Facebook no sabemos lo que estamos aceptando, ya cuando entramos en Twitter no sabemos lo que estamos aceptando. Entonces, en este punto de la privacidad nos encontramos con que los estados, las instituciones, las agencias llevan haciendo eso toda la vida. Están buscando de siempre la manera de cómo poder quitar parte de nuestra privacidad, ya sea con leyes, ya sea con artimañas curiosas. La gente de Greenpeace y Electronic Frontiers Foundation, que son una asociación que se dedican a la defensa de los derechos digitales, descubrieron, una cosa así sencillita de descubrir, que en la mitad de un desierto en Utah se estaban gastando nada más que la friolera de 1,2 billones de euros para montar esos edificios que se ven abajo, no sé si se terminan de ver. Esos son centros de datos. Son sitios donde hay servidores almacenando información. Y como pone en el vídeo, que se lo pone, o sea, en el vídeo, en la foto, pone, nos están espiando. En esos centros de datos se calcula que pueden almacenar hasta 6 meses de voz de todos los estadounidenses. Y eso es una cosa que no, o sea, me la creo a pies juntillas, o sea, me parece incluso poco. Vale, yo he decidido en un momento dado, por esta comodidad conveniente, esto no pasa nada porque lo mande al Twitter. Pues esto mola, además es que soy súper guay, tengo la zapatilla para correr, o sea que fíjate si mola. Y encima luego ellos me montan este centro de datos para estos centros de datos para almacenar la información. El salto cualitativo es bruto. El salto cualitativo es muy grande. Ellos ya tienen la capacidad de poder, en un momento dado, saber mucho más de lo que tú te piensas porque tienen toda esa información almacenada. Pero si a esto le asociamos la relación con los algoritmos, no solamente tienen los datos, sino que tienen la posibilidad de poner a trabajar esos datos. No van a buscar rollo Minority Report, que tú vas a ser dentro de 5 años el asesino del nuevo Kennedy. No. O sea, no es una cuestión de ciencia ficción, es una cuestión más sencilla. Es una cuestión de patrones. Van a poner a trabajar esa cantidad de información para buscar patrones. Y ahí es donde hay un punto de decir, hostia, pues igual esto de la privacidad es más delicado de lo que parece. Igual esto de mandar tantos gatitos, pues igual habría que cortarse, ¿no? Porque, claro, luego te encuentras con un pavo como este señor, que es un responsable de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad Nacional en Estados Unidos, señor con su cargo, ¿no?, con sus cosas, imagino que tendrá esta vida, y dice cosas como, hemos matado en base a los metadatos. Ese conjunto de información que se han almacenado en esos servidores de ciertos extraños son puestos a trabajar y llega alguien y dice, oye, aquí hay unos metadatos, hay un conjunto de datos por debajo de la información que tú pensabas que has publicado y me da motivos suficientes para poder mandar un dron a tal sitio y matar a tal persona. Y lo dice un pavo así en una charla, ¿eh? Además no le decía como, bueno, sí, me habéis pillado, hemos matado. No, no, no. Él, además, cuando ves en la charla, dice, sí, hemos matado a gente en base a los metadatos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tenemos controlado todo un conjunto de malos gracias a los metadatos. No, 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 no. Lo importante es que nuestra vida digital, nuestra realidad digital, que está depositada en parte en ese tipo de conjuntos de centros de datos, algunos gubernamentales y oscuros, como los de la NSA, pero otros corporativos como los de Google, al final tienen unas consecuencias. Y una de ellas es esta. Una de ellas es que no estamos decidiendo qué ocurre con nuestra privacidad. Entonces, ¿el salto cuál es? Provocar la transparencia. Provocar ese contrario, ¿no? Obviamente, si nosotros seguimos de forma clara queriendo perder la privacidad, pues ya podemos pedir transparencia
porque somos los primeros que, no la vamos a poder obtener. Pongo estos cuatro ejemplos porque serían como ahora mismo, ¿no?, los que a mí me parecen como representativos, ¿no? Cuatro o cinco ejemplos, ¿no? WikiLeaks y Snowden, ¿no?, como los más carismáticos y conocidos posiblemente, ¿no?, que tendrían como esta figura heroica, ¿no? Ponen su cuerpo para demostrar que ocurre lo que ocurre y encima lo ponen de una forma clara, ¿no?, y además con un beneficio casi, casi nulo, ¿no? El señor WikiLeaks no sé cuánto tiempo lleva ahí encerrado en una embajada. Me imagino que comerá guay, pero tiene que ser un aburrimiento del copón. O sea, como que, hostia, que la decisión es dura y el Snowden está en Rusia. O sea, que conduce muy mal allá, o sea, que lo vemos en los vídeos. O sea, son decisiones como bastante fuertes. O sea, una persona en un momento dado, Snowden, un hacker que está metido en una de estas agencias, que está investigando y que de repente se da cuenta y le da un acto de cargo y dice, hostia, esto no puede ser. Y lo cuento, ¿no? O sea, cuento porque tengo que dar ese acto de transparencia. Tengo que decir que esto es lo que está ocurriendo, ¿no? O en el caso de Aaron, ¿no?, que es un hacker, era un hacker de los de verdad, ¿no?, de los de liberar código, de los que se creían que compartir el conocimiento molaba. O sea, una persona muy válida. Pues a este chico, pues al final le presionaron y no aguantó. Bueno, no aguantó, pues porque, claro, si te machacan, al final, pues el chaval se suicida, ¿no? Es responsable del RSS y un activista de verdad, ¿no? O sea, pero él lo que quería también era eso, ¿no? Liberar el conocimiento, ¿no? O ya un efectos más rollo enjambre, ¿no? Rollo swarm, ¿no? Los Anonymous, ¿no? Que vamos a estar peleándonos. O sea, vosotros vais a estar haciendo lo que vais a estar haciendo, pero nosotros vamos a estar peleándonos, vamos a entrar en esta guerra, vamos a entrar en este juego, ¿no? Y Anonymous yo creo que está haciendo muy bien esta especie de rollo tenso, ¿no? O incluso WikiLeaks, que yo luego creo que Marga podrá comentar alguna cosilla, ¿no? O activistas, ¿no?, que sería más cercano aquí, ¿no? O sea, necesitamos tener como esas estructuras de transparencia. De hecho, yo creo que en estos momentos que vivimos ahora, de a ver si hay cambio, si no hay cambio, la transparencia institucional sería como una de las piezas casi como más a exigir. Transparencia de verdad, ¿no? De saberlo todo, 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 ¿no? O sea, porque es la manera de poder garantizar y poder decir, vale, yo quiero mi privacidad completa y voy a poner en mis manos, como luego Margas va a aterrizar, voy a poner en mis manos todos los elementos necesarios para que mi privacidad esté garantizada. Pero yo te voy a exigir a ti una transparencia para que eso sea verdad. Entonces, yo creo que ahí está como una de las piezas. Porque lo otro que nos encontramos es con el estado de guerra, ¿no? Con la situación de guerra en la que incluso ellos mismos, bueno, aquí no tengo más que esta gráfica, pero hay un par de páginas web en las que se ven la cantidad de ataques que hay entre servidores en tiempo real, ¿no? Estos chinos que le están atacando a estos yanquis y estos yanquis que están a los rusos. Y esta gráfica que se ve aquí, pues son esos ataques y es brutal. O sea, entre ellos mismos están dándose de hostias todo el día. O sea, el control de Internet y la necesidad de controlar los espacios de Internet de estos caminos están generando situaciones bastante conflictivas. Y tiene un sentido claro, ¿no? En esta gráfica se ve mal, pero que está. Viene a decir cuántos dispositivos conectados habrá de aquí a futuro. Y se dice que en torno al 2020 tendremos como cerca de 31 billones de dispositivos conectados. Claro, ¿esto qué nos dice? Que este camino que tenía que ser neutral, que tenía que ser confiable, pues de repente es muy jugoso. Y os acordáis que ponía la serie de Netflix. Netflix está haciendo un acuerdo ahora con la mayor operadora de telecomunicaciones en Estados Unidos, Comcast, y está forzando mediante un lobby para que cuando alguien esté viendo sus pelis tenga mejor conexión que otros que no pagan. Están diciendo que ese camino deje de ser neutral. Porque ese es parte de uno de los lugares de conflicto. O sea, nos encontramos toda una relación de piezas, y bueno, obviamente está provocada, ¿no? Pero la realidad es así. La realidad es que una serie que mola, y que es divertida, y que mola verla, de repente tiene todo un conjunto de complejidades, y algunas tan sencillas como esa, ¿no? Que al final esta empresa va a querer tener unos privilegios, porque el capitalismo tiene esa tendencia hacia ese monopolio. Entonces ellos se dan cuenta que si el canuto de Internet, la conexión que todo el mundo utiliza, es igual, ellos no van a tener ese privilegio extra. Y entonces, en esta situación de guerra, en esta situación de conflicto, pues bueno, ahora la cosa es cómo aterrizamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Y esto es lo que voy a intentar. ¿Explicar lo de la serie? Sí, entonces, sí. ¿Lo de la primera diapo? Sí, eso es lo que he dicho ahora, ¿no? ¿Así? Sí, más o menos sí, ¿no? 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 ¿No has explicado por qué nos has puesto la primera diapo? Sí, en Netflix, la Orange es lo de la neutralidad en la red, sí. Pues no lo he explicado muy bien, si ya no lo he entendido, ¿eh? Luego, si eso me... No, porque no has puesto ahí... Bueno, sí, claro, o sea, claro, me faltaría como llegar a la primera, ¿no? O sea, que esta serie, claro, que,
que tiene que ver con eso, ¿no? Que la empresa Netflix al final lo que está haciendo es directamente intentar atacar a la neutralidad en la red, que no ha conseguido por ahora, pero que va a hacer todo lo posible por conseguirlo. Bueno, pues retomamos la cuestión de estas guerras por hacerse con los mercados, en este caso los mercados de los datos personales que encontramos en estos modelos de concentración tan a lo bestia que en la práctica actúan como monopolio. Y para llegar a un terreno más concreto, ¿no? más de estar por casa, pues os quería explicar cómo yo percibo esto desde mi trabajo, a lo que principalmente me dedico es a programar webs, pero es hacer webs, ¿no? Y entonces hablo con mucha gente que quiere tener una web y de ahí pues veo, entro en un campo de experiencia y entonces lo que estamos viendo ahora, que pasa con la web, digo, voy a aterrizar en la web porque lo puedo hablar de primera mano. Lo mismo podríamos hablar de correo electrónico o de otras facetas, ¿no? Lo que tenemos hoy en la web es algo que quizá ni siquiera hace 2-3 años podíamos imaginar que podríamos llegar a ello, ¿no? En la vida hubiéramos podido pensar que tendríamos que pronunciar esa frase, pero desde muchos puntos de vista estamos viendo que la web se está contrayendo. La perdemos, ¿no? Se nos va, se acaba. Como sabéis, el único invento genuinamente web, la gracia de la web, fue el hiperenlace. Todo lo demás vino por añadidura, ¿no? La esencia de la web es el hiperenlace con el cual se construyen hipertextos. ¿Qué es hipertexto? Pues que estoy leyendo en la pantalla un documento y con un link salto a otro documento. Y de ese documento saltaré a otro, y eso es lo que es la web, la posibilidad de saltar a través de hiperenlaces. Y para poder que esos hiperenlaces pudieran realizarse, entonces a los documentos web se les puso una dirección, que es la dirección web, que es lo que ponemos en el navegador arriba como http://www.tal, tal, 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 ¿no? Vale. Pues lo que estamos viendo ahora por el avance de las redes sociales es que estamos publicando muchos contenidos que no podemos decir ya que estén en la web, aunque técnicamente sí lo estén, por varios motivos. Uno de ellos es que muchos de los contenidos que subimos a la web no tienen dirección web y, por tanto, no son enlazables. Por ejemplo, un tuit. Un tuit no tiene entidad web, no tiene dirección web, no es enlazable. Creo que es así también en cantidad de contenidos en Facebook, aunque como no tengo cuenta en Facebook, pues no puedo garantizarlo. O bien, hay contenidos que subimos que tienen dirección web, pero solo se pueden ver en contextos cerrados, como Facebook. No, por tanto, no están contribuyendo a generar esta cadena de hiperenlaces que forman la web, ¿no? Entonces, esos modelos de negocio tan extractivos, ¿no? tan esquilmadores del recurso común, como son estos modelos de concentración, de monopolio, el negocio de los datos personales, digamos, al acecho de cómo hacer nuevos cerramientos, han tenido o están teniendo una gran nueva oportunidad a través de los teléfonos móviles, estos llamados inteligentes, ¿no? Lo que nos vienen con los teléfonos móviles son las apps. ¿Y qué son las apps? Trozos de Internet cerrado y vallado. Donde antes teníamos, donde tenemos en un navegador, en un ordenador de sobremesa, tenemos un navegador para navegar, el Explorer, el Firefox, ¿no? Lo que queráis, que es neutral respecto a los contenidos que presenta, ¿no? Al Firefox le da igual la página que yo mire, es neutral respecto a ello, pues no tenemos eso con las apps, porque las apps, entonces tengo la app de esto, la app del otro y la app del otro. Y tengo entonces un escritorio del teléfono, lleno de apps que son trocitos de Internet que ponen parcelas en ese común que teníamos antes, que era una web mucho más transitable.
Por ejemplo, a mí me han, no tengo cuenta en Instagram, pero me han dicho que no se puede subir ninguna imagen desde un navegador. Solo puedes hacerlo desde una app, ¿no? Quiere decir que ese servicio web ha considerado que el navegador ya es inservible para ellos, ¿no? Mediante las apps, la industria tiene todavía más control si es que lo necesitase, porque controla qué app te puedes bajar y qué app no te puedes bajar. Por ejemplo, en la tienda de Apple, desde la tienda de Apple oficial, no te puedes bajar ninguna app para trabajar con bitcoins, para hacer transacciones con bitcoins, porque ellos han decidido que eso no procede, ¿no? Desde mi teléfono móvil, yo no me he podido bajar ninguna app de los repositorios oficiales de Android, porque para hacerlo me pido una cuenta de Gmail. Y como programadora informática no puedo comprender por qué motivo técnico para bajarme una app a móvil debería dar una cuenta de correo electrónico. Además de una marca, o sea, de una empresa específica. Y como no lo puedo comprender, y me he negado a comprenderlo eso, o sea, hasta que no lo entienda no lo voy a hacer, pues no me puedo bajar ninguna app, ¿no? Y entonces eso se va naturalizando de una manera muy preocupante. Porque aunque técnicamente Android pueda considerarse un sistema operativo libre, en su práctica me está constriñendo, o sea, me está cerrando ese común abierto y neutral. Y entonces la cuestión es, cuanto más tiempo pasamos en redes sociales, más la web se contrae, más web perdemos. Y eso es así. Y esa contracción la estamos naturalizando, como digo, de una manera preocupante, y os voy a poner un caso de una cosa que me ha pasado a mí hace 15 días, ¿no? Me pidieron un artículo para un periódico y lo publiqué. Y luego la gente me dijo, oye, se está comentando mucho tu artículo. Y dije, pues yo he mirado y no he visto ningún comentario. Eso no me preocupa lo más mínimo, porque ¿qué más da, no? Pero me dijeron, no, es que se está comentando mucho, pero claro, en Facebook. Y yo pensé, esto es muy grave, porque no solo ya es que la gente que comenta el artículo no le importa si yo puedo leer eso o no, porque al final, porque yo no tengo cuenta en Facebook y no lo voy a leer, lo cual podría afectar a mi ego y eso no es nada importante. Pero hay un hecho que sí que es importante, y es que ha habido un medio de comunicación que ha hecho una inversión en código y ha tenido a gente programando en código para implementar un sistema de comentarios, porque eso no se hace de la nada. Para ello hay que poner dinero y voluntad. Hay que desear que los artículos se puedan comentar. Y sabemos que los comentarios dan valor, o sea, dan el retorno a ese medio de comunicación. Si esos comentarios se llevan al entorno privativo y cerrado, que es Facebook, la inversión la está haciendo un medio de comunicación que es bastante más abierto y público que Facebook, digamos, ¿no? La inversión económica y el riesgo a poner en circulación un determinado tipo de opiniones lo está haciendo un medio de comunicación, mientras que el valor se está yendo para Facebook, y esto lo estamos haciendo con prácticas cotidianas. Y entonces son como cuestiones que seriamente hemos de reflexionar, ¿no? Y entonces se me puede decir, bueno, pues yo qué sé, la tecnología, pues si una sirve se coge y otra no sirve, pues se deja, ¿no? Pues si la web ya no sirve, pues se quita y ya está. Y es verdad, no pasa nada, ¿no? No es porque tengamos nostalgia de la web, por lo que queremos la web. La queremos porque es abierta, libre y neutral. Y no lo es los reemplazos que estamos teniendo, ¿no? Entonces, para las desobediencias, si vamos a la historia última de las luchas, vemos que cada lucha se agencia, se hermana con algún tipo de tecnología concreta que es útil para esa situación, ¿no? Por ejemplo, en 2004, en los atentados de Atocha, sabemos que hubo los SMS con el pásalo. Y entonces pues hubo un momento de lucha que se alió con los SMS. Lo mismo que el zapatismo se alió con la web, lo mismo que se dice que las primaveras árabes se aliaron con Facebook o que el 15M se alió con Twitter.
Pero la gran diferencia entre los pásalo, el pásalo del 2004 de los atentados de Atocha y el 15M con Twitter, la gran diferencia es que el modelo de negocio de los SMS o de los correos electrónicos o de la web eran modelos de negocio muy distintos de los que tenemos ahora en redes sociales, porque no eran modelos extractivos de los datos personales. Y a veces ni siquiera en esas tecnologías existía propiamente un modelo de negocio. Por ejemplo, en el correo electrónico, que se ha usado ampliamente para organizar luchas, no podemos decir que detrás de él haya exactamente un modelo de negocio, porque es una tecnología distribuida y, bueno, sí, a la operadora le puede interesar que envíes muchos correos electrónicos porque así tendrá un ancho de banda y le pagarás la tarifa plana, pero no hay más. No podemos decir lo mismo de Gmail, donde sí hay más, porque hay una industria extractiva de datos personales. Y esto es posible porque ha pasado el tiempo y parte de esos hackers o de esas personas que se han criado con Internet, ¿no?, que han comprendido bien la cultura de la red, están ahora en esos diseñando y contribuyendo y haciendo código para esos modelos de negocio, ¿no? Mientras que lo que teníamos antes con proveedores como Terra o, bueno, pues eso de los SMS eran eran gente pues que no entendía propiamente cómo funciona la red y entonces te vendía red como te podía vender electricidad o agua, ¿no? Un pago por suministro y punto, ¿no? Entonces lo que tenemos ahora es una vuelta de tuerca mucho más preocupante porque hay mucho conocimiento sobre cómo funciona la red puesto a trabajar para esquilmar la red. Y eso es con lo que nos estamos encontrando. Entonces, para abrir el debate, pues quería un poco decir que, claro, no estamos en condiciones ahora mismo de hacer una proclama y decir pues, que todo esto se va a acabar y lo vamos a cambiar y así porque tenemos los pies en el suelo, ¿no? Y entonces, como tenemos los pies en el suelo, a veces vamos a comprar a los centros comerciales. Y los centros comerciales, pues, se está caliente en invierno y fresquito en verano y hay unos asientos para las personas mayores y hay unos cuartos de baño que puedes usar y están bastante limpios y los niños y las niñas corren sin que los chafen los coches y, bueno, pues puede estar bien. Pero cuando el 15M quisimos de verdad ponernos manos a la obra, no fuimos a los centros comerciales, fuimos a las plazas. Entonces, el mensaje es, cuanto más estás en un centro comercial, más tienes que cuidar la plaza, porque cuanto más estás en redes sociales, más la web se pierde. Quiero decir, esos caminos dejan de estar transitados. Y entonces, a poco que nos descuidemos, perdemos la plaza. Y a lo mejor, el día que queramos encontrarnos, solo va a haber el centro comercial. Y entonces, a lo mejor, las cosas no van a ser iguales. Entonces, supongo que, bueno, eso nos da... Supongo que todo el mundo tendrá ganas de debatir sobre este tema tan amplio que no podemos agotar en una pequeña charla, ¿no? Así que, por mi parte, ¿no? Dejamos ya, abrimos el debate. Perfecto, mila esker, bioi. Esandakoa, preguntas, opiniones, comentarios... Está todo abierto. Quien quiera hablar, levantéis la mano, por favor, y os pasamos un micrófono, ¿vale?, para que os oiga toda la sala. ¿Lehenengoa? Itxin, segundutxo bat, mikro emango dizugu, ¿vale? Segundu bat. Presenta un mapa mundi, vamos, en el que aparecían, sí, en este. Entonces, es un déficit. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, esos tipos casi triangular de amarillo que parece que viene de Estados Unidos, es lo que Estados Unidos manda a esos a los que están atrás, ¿no? Digo, a ver, y lo, por ejemplo, de Europa. De Europa a China o así, ¿no? Mucho más pequeñito, no sé. Esto no es más que un momento dado antes de ayer que capturé este cacho de imagen. Internamente los servidores, las máquinas están comunicando con una forma como natural y amigable,
pero hay gente que puede hacer que esa comunicación sea menos amigable, ¿no? Una serie de ataques, ¿no? Entonces, en este momento dado, a ver, esta foto la saco de una página que posiblemente sea yankee, y entonces vienen a decir, nos están atacando desde todos los sitios, están atacando máquinas. O sea, están haciendo como, yo qué sé, como si de repente mucha gente te intentara llamar al teléfono a la vez, y entonces, claro, todo el mundo te llama al teléfono y no consigues que nadie te hable, ¿no? Esa es la búsqueda. Entonces, esta imagen lo que representa es que internamente, porque se ve un círculo que se ve difuminado, eso es que internamente también entre los propios yanquis están atacando a ellos mismos, ¿no? O sea, pero en realidad lo que quería simbolizar es que durante esta charla, ahora mismo hay un conjunto de algoritmos, un conjunto de máquinas, de servicios que se dedican a eso, a intentar que una web no sea accesible. O sea, un clásico que ha habido durante muchos momentos ha sido lo que nosotros llamábamos las net strike, las manifestaciones en Internet, que consistían en que si todo el mundo vamos a la vez a una web, pues esa web deja de poder acceder, de poder verse, ¿no? Entonces, esto no es más que una representación de esa pelea que hay en Internet. Y pues lo que se ve es, pues eso, ¿no? Que en este momento puntual había mucha gente intentando que alguna máquina, alguna web o alguna página concreta, pues no se viera o no sería accesible, en este caso en Estados Unidos, pero bueno, hoy era así, mañana sería en otro lado. Pero son agencias estatales o chavales, o sea, que puede ser, o sea, es que la movida es que esto es una... Hace poco hubo a un grupillo de aquí de Europa que les pillaron que tenían no sé cuántos mil ordenadores controlándolos, pues el típico Windows que le han metido un virus y pues se dedicaban a hacer el gamberro, o sea, pero también puede ser agencias, o sea, esa es la gracia es que el camino, como dice Marga, lo transitamos pues todo el mundo, y entonces Anonymous ha hecho acciones muy llamativas de, oye, te la estás liando, igual por un par de días. Bueno, hace poco hubo un caso concreto, la gente de Sony sacó su PlayStation 4 y pues no se sabe por qué, pues de repente durante 3 días no había manera que nadie entrara, que habían pagado para poder jugar a sus juegos y no podían jugar a sus juegos. Pues, ¿quién lo hizo? Pues bueno, pues ahí empieza la anécdota, ¿no? Ah, pues ha sido la competencia, han sido los no sé quién. Hay una idea de que en su momento los de PlayStation habían liberado el código de la consola y un día dijeron que ya está, hasta aquí hemos llegado, y lo cerraron. Entonces había un acuerdo interno y entonces, pues como lo cerraron, pues están enfadados con ellos. ¿Quién les atacaba? Pues bueno, pues a mí que soy muy romántico, pues me gustaría pensar que son como ese grupo de chavales que están enfadados con ellos, ¿no? Pero bueno, o sea, es genérico, vamos. Beste galderarik. Hemen. Yo dos, si me permitís abusar. Bueno, siempre ha habido en el mundo activista y así, como una tendencia desde el mundo, sobre todo técnico, a ver que sí, que existía la posibilidad de librar la batalla desde el punto de vista técnico, tirando hacia la criptografía, a las redes P2P, a las estrategias o redes distribuidas. ¿Creéis que esa guerra todavía es posible? O mejor dicho, hay unas herramientas que seguimos utilizando de la red o de la web o las redes sociales, a veces de manera utilitaria. ¿Creéis que vamos a tener que romper con ese mundo utilitario y tirarnos a este otro mundo más propio, que es más de autodefensa? Al final es arrinconarnos en una estrategia defensiva, aunque técnicamente quizá posible. Esa es una de las preguntas. Y la segunda, más general, es si creéis que desde los estados, desde los poderes, nos están intentando llevar una estrategia, como habéis planteado, de guerra ante una estrategia, o sea, un contexto más de compartir el conocimiento, transparencia, etc. O sea, si es algo, creéis que planificado, hablar de Internet continuamente desde el sentido negativo, guerra, ataques, o sea, que es una cosa que existe, pero a ver si creéis que está siendo orientado de esta manera. A ver, sobre la primera, en la especie humana, no, o sea,
no somos muy diseñados para eficiencia, entonces hemos de hacer muchas cosas inútiles para que salga la cosa útil. Y esa tiene que ser así, no puedes hacer solo la útil, porque no sabes cuál es, porque no estamos muy especializados y entonces como especie las cosas que nos pueden pasar son demasiado amplias. Y entonces yo creo que todos esos conocimientos hay que mantenerlos, aunque no sean masivos ni mayoritarios, y también es trabajo nuestro explicar por qué debemos mantenerlos, aunque no sirvan para nada, que quizás sí que sirven, ¿no? Porque el panorama que tenemos ahora en tecnologías es monocultivo de soja. Solo hay soja. Y eso es solo hay soja. Y entonces, si nadie tiene el conocimiento sobre las semillas, la cuestión es que esa soja desaparecerá. Porque quien nos está proveyendo de esa soja son empresas. Y las empresas suben y bajan, no son eternas. Se acaban. Y igual que pasó la subprime, son burbujas. Y esas burbujas se caerán. No sabemos cuándo, pero se caerán. Y cuando se caiga eso, no tendremos ya soja. Entonces, ¿qué comeremos? Y entonces es cuando esos conocimientos, que ahora mismo pueden parecer, ¿no? ¿Por qué haces eso, ¿no? Eso, si eso no lo usa nadie, ¿no? Pues por eso, para que haya diversidad, justo por eso lo hago. Y entonces yo creo que sí, que hay que seguir, que hay que seguirlos manteniendo. Y sobre la segunda cuestión, bueno, pues no creo que haya así como una planificación, ¿no? Pero como un dominio tan directo sobre las personas, pero lo que estamos viendo en las redes, en la cultura de Internet es mucha cooperación y a la vez mucha competencia. Y está la cosa muy unida. En mi opinión, quizá también porque soy romántica, me gusta pensar que si el neoliberalismo no nos estrujara tan fuerte, la competencia bajaría. Y quedaría solo la cooperación, que es la cooperación es lo que haces por gusto y lo que te da placer. Lo otro lo haces porque te has quedado sin trabajo, porque te has de vender, porque has de conseguir visibilidad, porque si no, no tienes proyectos, porque si no, no te dan la beca, porque si no publicas, o sea, todos son centros comerciales, ¿no? La universidad es un centro comercial, tienes que publicar y lo otro, y lo otro, y lo otro, y ahí estás todo el rato vendiéndote. Y en esa venta, pues nos han dado a entender que la visibilidad es muy importante y todo esto, y es ahí como estás dando codazos para ser el primero en Google. Absurdo, porque todos no podemos ser el primero en Google, ¿no? Y propiamente en una red no hay un número uno, ¿no? Un número uno, entonces ya no es una red, ¿sabes? Entonces, ¿por qué dedicamos tanto tiempo a posicionarnos en Google en vez de darnos visibilidad unos a otros? El neoliberalismo crea escasez. Y la desobediencia a la escasez es crear abundancia. Y la visibilidad nos la podemos dar nosotros. En mi web, dándote visibilidad a ti, en lugar de poner mi propio streaming de Twitter, que solo habla de mí, que es patético, ¿no? Patético que yo, en mi web, hable yo de mí o lo que dicen de mí. Pero eso no es web. Web es cuando tienes hiperenlaces salientes para permitir a la gente que camine, para abrir esos caminos, ¿no? Y eso nos lo podemos dar. Y entonces yo creo que cuando el neoliberalismo afloje, aflojará la competencia. Yo con la primera, con la idea del P2P como, o sea, no sé si sea el P2P, ¿no? El P2P como sería como esta capacidad que tenemos en Internet ahora de poder comunicarnos. Claro, la web lo que tiene es que al final siempre acabas en un servidor, ¿no? Entonces, si el servidor lo controlas, pues controlas muchas de las partes, ¿no? Yo creo que lo que sí que a mí sí que me da la sensación de que Internet y la inteligencia colectiva tiene la capacidad de generar momentos disruptivos que puedan ser muy brutos. Y yo es que me lo creo a pies juntillas. Primero porque hay mogollón de peña súper inteligente trabajando en común. Y ya está. Y eso a mí me da como... O sea, yo cada vez que me paseo, y lo hago como mucho por GitHub o por sitios así, ¿no? Y veo la de gente haciendo cosas tan increíbles, es que solo es cuestión de eso. Igual es cuestión de un momento, ¿eh? De afloje, de despiste, ¿no? En el caso del P2P, ¿no? Pues, hostia, lo de Bitcoin yo no lo terminaba de entender hasta que me lo explicó un colega y dije, ¡jo, qué movida! ¿No? O sea, ¡qué movida más guapa! O ahora mismo la gente de BitTorrent, que es un tipo de protocolo especial de P2P, se acaban de sacar un navegador que va a permitir generar páginas web distribuidas, ¿no? ¡Wow! O sea, yo soy muy friki, ¿eh? Para estas cosas tengo que saber lo que hay, ¿eh? O sea, no... Hemos salido del armario hace años, vamos. Y hostia, eso me da esperanzas, ¿no? Igual al final hay como un conjunto de tas, ¿no? De una chispa, ¿no? Que prende la pradera. Yo sí que me lo creo. En parte, cuando explicaba, ¿no? La parte inicial, que igual lo hilo con la segunda pregunta,
El software libre lo que nos da es esa constante. Hay una constante ahora mismo que es el software libre. Las piezas de código que son accesibles. Las que nosotros hacemos y las que otros hacen. Para mí, ya con eso, mientras que esto sea constante, que Microsoft haya soltado todo el .NET, ¡buah! Es brutal. No sé si lo usaré. Igual sí, ¿eh? O sea, pero es brutal. Entonces, no sé si te respondo. Más o menos, ¿no? Eso, Anchaldeón. Bueno, creo que habéis expuesto muy claramente digamos, a la parte del problema, pero no me acaba de quedar claro cuál puede ser una posible solución. Es decir, en cuanto a la privacidad, navegación de cómo navegar de manera privada y demás, ¿no? Es un poco, no sé, a nivel de usuario muy, muy normal, no un friki o como un, con lo que comentas, ¿no? ¿Qué se puede hacer para evitar, digamos, el tráfico de estos datos, de dar nuestros datos propios a estos grandes comerciantes, ¿no? de la red? Nos has pillado. No. Yo creo, o sea, no hemos dado respuesta porque no es fácil primero y porque tampoco creo que igual era la propuesta, ¿no? La charla. Nosotros hablando y preparando un poco y conversando estos dos días que hemos estado, ¿no?, al tema, yo creo que una de las cosas que me parece que hay que tener clara con el tema de la privacidad es que hay que sostener nuestra identidad digital. Hay que sostenerla en la web. O sea, hay que asumir que en la web, en Internet, hay que asumir nuestra identidad digital. ¿Y cómo la sostienes? Siendo consciente de lo que estás haciendo. Entonces, eso no requiere de ser técnico, friki, geek, hacker, no. Requiere de ser consciente de cuáles son tus capacidades y con esas capacidades asumir dónde estás. Yo desde hace muchos años, muchos, muchos años, mejor o peor y con más o menos acierto, llevo tiempo asumiendo que todo lo que escribo, desde un correo hasta un WhatsApp, tengo que poder sostenerlo. Con una amplitud amplia, ¿eh? O sea, en mi caso, ¿eh? Porque tengo esa capacidad, pero lo sostengo. O sea, pocos correos escribo asumiendo de que ese correo solo lo va a leer el destinatario. Pocos. A ver, y no con eso no quiero decir que no tenga la mesura y la capacidad de decir este correo es privado o no es privado, ¿eh? O sea, sin entrar en esa. Pero sostengo esa identidad. Entonces, yo creo asumir la responsabilidad, o sea, delegar la responsabilidad en una corporación, en una entidad, en un colectivo, hay que tenerlo como muy claro. O sea, proyectos en los que nosotros hemos podido participar te dan más confianza e incluso una confianza muy alta. Pero una vez que tú asumes esa responsabilidad, entonces, en lo concreto, es de todas las cosas que vamos probando, de todas las aplicaciones que vamos instalando, de todos, cuál es el nivel de confianza que te van dando. Y a partir de ahí empezar a ser responsable de eso. Hostia, subir las fotos geoposicionadas en Twitter, ¿es algo de lo que yo puedas luego sostener? ¿Es algo que pueda sostener que todo el mundo sepa que yo he estado aquí, 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 aquí? Bueno, si lo es, no hay problema, porque lo sostienes. Entonces, para mí esa es una de las que yo estoy utilizando a nivel personal, porque creo que sí, que la identidad digital es un elemento más que tenemos que cuidar o por lo menos sostener. No sé si te respondo tampoco. Es que no creo que tengamos una respuesta para eso, ¿no? Una respuesta total, porque es un conjunto de batallas. Por ejemplo, quizá el problema es que el común de las personas no está interesado en estos asuntos o todavía no tiene. No valora suficientemente, por ejemplo, cómo te viene configurado de serie el navegador en el sistema operativo que te compras. Poquísimas personas configuran el navegador, ¿no? Entonces, eso es una batalla, por ejemplo, muy importante que se libra a nivel de lobbies, ¿no? Para que te vengan cerrado o abierto. Tenemos también una gran responsabilidad la gente que hacemos webs, que somos ahora mismo casi cualquiera, ¿no? Porque cualquier proyecto pues tiene su web, ¿no? Porque a la que tú estás metiendo un vídeo de YouTube, incrustando un vídeo de YouTube, tu navegación se la estás dando a YouTube. A la que tú estás haciendo tu analítica con Google, tu navegación se la están dando con Google. Y a lo mejor son proyectos que están en contra de estos modelos de acumulación. Pero, como de alguna manera compiten también por la visibilidad, ¿no? Pues si tú ahora mismo en una web quitas todos los vídeos de YouTube y los pones como enlace, ¿no? No incrustados, quitas la posibilidad de publicar en redes sociales y tal, pues igual la gente, tu audiencia, ¿no? La gente a la que se dirige tú, dije, es que qué web más fea, ¿no? Y es porque es libre de infotóxicos.
Y es por eso que es fea, pues como la lechuga que te viene del ecocultivo, que está llena de caracoles y eso, porque es fea, porque es que no es como la otra. Y entonces esa fealdad, digamos, sabe poner, que no es fealdad, es esto, liberarte de infotóxicos. Y entonces, mira, el ejemplo que tenemos para mí más claro es la Wikipedia. La Wikipedia es fea, ¿no? Pero ¿y qué? Porque está diseñada para lo que es. Y la Wikipedia no gasta dinero, o sea, no gasta recursos en hacerse bonita, en poner sliders o streamings de esto y de lo otro, ¿no? Va al grano. Porque es una comunidad que se autorregula. Y entonces su único objetivo es lo que para ellos es importante, que son los contenidos. Lo otro, pues, da igual. Entonces, llegar a ese grado de soberanía distribuida, ¿no? Pues que cada proyecto sea soberano sobre cómo maneja estos asuntos, quizá podría ser un objetivo que sí que podría ser viable. No tengo una gran solución. Bueno, la pregunta iba un poco también con lo que ha preguntado el compañero, pero la segunda parte sería si realmente hay una capacidad para, desde grupos de usuarios independientes o de un nivel más de una persona que está utilizando Internet, si el tener toda esa información que te van pidiendo en una página web o que se recoge de tus búsquedas en Google, si habría alguna forma de enfocar esa base de datos para conseguir un poco lo que estabais hablando de obtener un Internet más libre o sin que esas preferencias de búsqueda o esas preferencias que buscan ciertas compañías o ciertos lobbies tengan prevalencia sobre lo que tú quieres encontrar realmente o sobre lo que te tendría que llegar por medio de Internet. O sea, no tengo grandes soluciones, ¿no? Como decir, mira, usa esto en vez de lo otro y ojalá que tuviéramos esos reemplazos tan claros, pero el problema con el que yo creo que nos encontramos es esa comodidad conveniente que explicaba Carlos, porque tú puedes usar ahora mismo navegadores que no te rastreen, pero no son tan buenos como los otros. ¿Pero qué significa que no son tan buenos? ¿Por qué no son tan buenos? En parte porque estás haciendo las webs de mala manera porque sabes que hay un Google que te lo encuentra todo. Y entonces hay gente que en su propia web corporativa de su empresa busca por Google porque no se ha dedicado a hacer unas buenas arquitecturas o taxonomías o tal pensando que es algo como hacíamos cuando no había esos navegadores, ¿no? Que tiene que estar más currado para que aquello se encuentre. Entonces sí que tenemos navegadores que no te rastrean y tenemos... Sí que tenemos un poco de todo, pero es costoso hacerlo porque es un cambio cultural. Es como una especie de decrecimiento, ¿sabes? De austeridad. O sea, puedes tener una cuenta que no sea en Gmail, pero a lo mejor no tienes esa capacidad de almacenamiento. Pero claro, pues si te han aculturizado a decirte que el correo es el sitio donde archivas toda tu vida, pues necesitas mucha capacidad de almacenamiento. ¿No? Pero no sé, es que la desobediencia, si miras cómo empezó la insumisión o cosas así, ¿no? Pues con gente que dice, es que yo no, yo esto no lo voy a hacer. Entonces, claro, tú ahora puedes decir, yo cuenta de Gmail no voy a tener, tal, lo puedes hacer. Y cuando eso coja una densidad, pues diremos, menos mal que empezó alguien. Porque ahora todos seguimos, porque es un rollo patatero. Es una cosa que estuvimos hablando el otro día, a mí me salía, ¿cómo dijiste? Trotskista, ¿no? O algo así. Trotskista. Me salía un rollo así como Trotsko y un rollo sindical. A mí me parece que ahora mismo sí que se me antoja como interesante, ¿no? O sea, yo al final, hace cosa de 6 meses, Twitter o algo así salió a bolsa, ¿no? Y empezó a utilizar mis tweets, que llevo unos cuantos por otro lado. Entonces es como, joder, pues que me paguen.
¿no? O sea, eso es una posibilidad, una especie de como de reivindicación sindical, ¿no? Que yo creo que sí que se puede llegar a ese punto, ¿no? Pero obviamente ese punto no deja de ser más que eso, ¿no? Una solución intermedia, porque ellos van a llegar a la negociación, ¿no? Y dice, vale, vale, a ti te pago, pero a Gorka no, porque llega menos o más. Entonces, o sea, sí que se puede llegar a ese tipo de negociaciones, porque, o sea, esa transparencia se le puede exigir porque van a encontrar, mira, un ejemplo es WhatsApp, ¿no? WhatsApp en un momento dado mandabas los mensajes y iban en limpio, o sea, tú, yo le mandaba a quien fuera y entonces a poco que estuvieras aquí con la wifi y controlaras un poco, sabías perfectamente quién había mandado qué y cómo lo había mandado y escribir, y podías leer el mensaje. Entonces hubo gente que puso el santo del cielo y dijo, oye, que es que esto es una vergüenza, que no hay seguridad. Entonces WhatsApp que dijo, es verdad. Entonces metió pasta, metió unos cuantos personas a escribir código y pusieron seguridad. Encima luego apareció una competencia que se llama Telegram, que dijo, nosotros os garantizamos por defecto que va a haber esa seguridad. Y entonces WhatsApp, en términos sindicales, decidió hacer lo mismo. O sea, si llegado un momento la reivindicación es transparencia máxima y encima auditable, pues muchas de estas empresas dirán, hostia, antes de cerrar, pues lo audito. Pero la cosa yo creo que es, eso es una, y luego está la que igual dice más Marga, ¿no? Igual, si nosotros somos autónomos y autónomas y tenemos el control de estas redes nuestras, pues tendremos más capacidad de no solamente negociar en términos sindicales, sino de ser autónomos y tener nuestros propios espacios. Claro, no tenemos la solución. Ahora. Voy a abusar un poquito del micro, pero es que he hecho un viaje muy largo. ¿Por qué? O sea, imaginemos que hay esa transparencia y es cierto que, pues eso, que te pagan en Twitter, hemos conseguido todo, todas esas cuestiones sindicales. ¿Por qué pudiendo tener un mundo descentralizado vamos a preferir un mundo centralizado? Yo eso no lo entiendo. ¿Por qué si teníamos un correo descentralizado, que uno era del dominio no sé cuál y la otra del dominio no sé cuál, y ahora aquí recogemos los correos, todos son de Gmail? Eso es malo, ¿no? De por sí, o sea, se ve que es malo. Cuando, incluso aunque Gmail tuviera esa transparencia y nos devolviera todo, o sea, está documentado y sabemos, y los periodistas nos lo están explicando, que cuando Gmail se niega a dar al gobierno de los Estados Unidos los datos, lo que hace el gobierno de los Estados Unidos es espiar el cañón de Gmail, porque todos pasamos por el mismo tubo. Y entonces es una concentración que va contra la inteligencia colectiva, ¿no? Que entonces, no sé, no puedo encontrar ningún, o sea, puede haber, los modelos ahora no nos hacen pensar que eso es posible, pero puede haber redes sociales, tipo un Facebook bueno, pero que sean federadas, puede haberlas, es solo que es código que se hace, y, o sea, que todos hablamos con todos, pero cada una está en su esquina, como el teléfono, ¿no? Como, no sé, como el correo electrónico era antes. ¿Por qué Microsoft ha abierto Windows? No, me cuesta entender por qué algunas empresas que se basan en la propiedad privada de la información como medio de producción, ¿por qué abren sus fuentes? ¿Qué beneficio consiguen? ¿Y por qué se ha conseguido? ¿Por qué una lucha que igual era tan militante como el código abierto ha conseguido desbordar unos marcos y unas estructuras que por definición son privadas y privativas? Como si supiera, ¿eh? Además, con el foco aquí y demás parece que... O sea, no tengo, o sea, la respuesta obviamente no la tengo. O sea, tengo mi intuyo por dónde van los tiros. El primero muy claro y es muy sencillo. O sea, se va el señor Ballmer, viene el que le sustituye, que exactamente no sé cómo se llama, y tiene que hacer algo espectacular, ¿no? El de Bohr, ¿no? Hablaba de la sociedad del espectáculo, pues más que esto, que decir, mira, fijaros si soy moderno. Porque es así, o sea, y lo primero que hace casi es eso, ¿no? Es de pillarse cuatro cosas que no funcionaban y lo siguiente esto. Esa es como la que a mí me parecía la sencilla, ¿no? Pero en el fondo había más, porque luego la manera de cómo están haciendo lo del .net es bastante fino. O sea, han montado una fundación, han puesto a gente buena, o sea, ahí lo siguiente que hay es que, pues eso, el neoliberalismo sabe cómo, o sea,
es como tenemos muy idealizado muchas veces que son tontos. No. Saben lo que se hacen. Entonces se han dado cuenta que otras grandes compañías como Facebook, como Twitter, como una cosa, como un apunte concreto. La licencia que más se está utilizando ahora mismo en GitHub ha dejado de ser GPL y se ha convertido en la MIT. Es muy técnico, para los que igual no lo controláis, pero consiste en que la GPL tenía como una especie de cláusula de convertir el código en algo vírico. Si utilizas mi código, lo puedes utilizar, pero siempre que lo dejes de la misma manera, para que otros puedan utilizarlo. La consecuencia de que, de repente, todas estas empresas se han decidido poner una licencia en la cual puedes convertir este código en vírico o en cerrado, es un rollo de falta de responsabilidad. Yo te suelto el código, tú lo utilizas, y si lo quieres cerrar, lo cierras, y si no lo quieres cerrar, no lo cierras. Entonces, Microsoft se mete en esa bola, porque se da cuenta que, pues sobre todo, Twitter ha pillado mucha bola en términos de comunidad, en términos de programadores, en términos... Y luego está obteniendo resultados. Hay gente que está utilizando su código y, por lo tanto, le está dando valor. Está haciendo un rollo extractivo. Lo único que en este caso de imagen, en este caso también de soluciones posteriores. Microsoft ha dicho, hostia, no podemos perder esta pelea. Porque es que además, en términos de código, en términos de entornos de desarrollo, Microsoft se estaba quedando muy, muy encerrado en su propia isla. Si solo puedo utilizar en Windows, ya no lo puedo utilizar en Android, ya no lo puedo utilizar en Mac, ya no lo puedo, pues lo abro y que de repente llegue una cuadrilla de chavales y me porten todo esto a Mac o me lo porten al Android y ahora a la Raspberry. Y encima todos contentos. Y yo, bueno, está guay. Hola, yo quería compartir una preocupación o bueno, una conversación también que se ha dado esta mañana. Es que ahora trabajo en un entorno educativo y estamos viendo cómo Google Apps Educación está entrando súper fuerte. Entonces, pues quería compartir esto un poco. Por un lado, cómo encima nos razonan que pues, el hecho de que las máquinas estén allá en Estados Unidos hace que a un montón de escuelas, centros formativos, se ahorren un montón de costes y que es la vía y que hay que ir por ahí y además repartir cuentas Gmail a todos los alumnos y funcionar con esta... con esta empresa que, como bien has dicho, Marga, y me parece una observación muy bien, que saben muy bien de qué se va la web, pero ahora se han convertido a lo otro, ¿no? Y bueno, pues compartirlo con vosotros y decir, no sé, a ver si ahí veis alternativa o si, bueno, no sé, cuál es un poco vuestro punto de vista respecto a esto, porque yo pienso que el ámbito de la educación, o sea, es un ámbito, ¿no? También potente. O sea, sí, porque me ha tocado trabajar en un instituto de Iruña, o sea, le hacemos un desarrollo a medida desde hace no sé cuántos años y de repente, pues, o sea, en Navarra, o en Iruña sobre todo, educación, la consejería lo que hace es te llega el canuto de internet hasta el centro, hasta el instituto y luego cada instituto decide cómo gestiona su parte telemática, ¿no? Pero claro, ha entrado el lobby. O sea, yo creo que Google ha tenido un momento así como malo con Facebook y les han entrado ahí todos los miedos del mundo y entonces han decidido como ir a saco. Entonces, todas sus piezas que tenían como muy claras las están poniendo a currar. Y pues es así. O sea, y Google Apps, o sea, en educación es que lo están regalando casi. Lo están regalando de una manera. Entonces, es el clásico de, no sé, voy a poner un ejemplo fácil, ¿eh? O sea, el del caramelo y los niños, ¿no? De la droga. La primera gratis. Porque claro, lo hicieron, con Google Apps lo hicieron. O sea, al principio te podías montar tu Google Apps gratis con el dominio y de repente le pusieron de pago. O sea, joder, es como es de libro, ¿no? Pero no, ahora me vas a cobrar 40 euros por cada cuenta de correo, por tener... Nosotros en un momento lo pasamos, ¿no? Y era 40 euros. Entonces yo creo que es porque se ha visto muy presionado porque su modelo de negocio, el donde sacan pasta de verdad es en las búsquedas y claro, de repente tienes a 4.000 millones de personas metidos en, o 1.200 millones de personas metidos en Facebook que no buscan en Google. Entonces tengo que buscar nuevos modelos de negocio. Entonces es puro capitalismo clásico, ¿no? Del libro. Voy a monopolizar, voy a crear un espacio, una solución para que solamente... para poder llevarme el máximo cota de mercado, ¿no? En informática, más o menos, la regla es que el 80% se lo come una empresa, el 20% se lo comen el resto, ¿no? Adobe se está comiendo el 80% de las herramientas de diseño productivo, AutoCAD las de diseño tal, Premiere, o sea, y eso es una regla que se sigue manteniendo. Estos están buscando eso. Entonces, es un desastre, vamos. Y alternativas, pues un poco lo que decía Gorka. Yo creo... que esperamos que
lleguen. No. No. Bueno, yo también. No, comentar que en el tema esto, el argumento además que hacen, ¿no? De que, pues claro, es que abaratas un montón de costes porque la escuela ya no tiene que mantener sus propios servidores, ya puede utilizar aquellas máquinas que están no sé dónde, y además es que dejas trabajando el vídeo que ha hecho el chaval grabando cómo cambia la rueda, no sé cuánto, y puede apagar el ordenador, se va a su casa y al día siguiente ese vídeo está hecho porque realmente el que trabaja es el ordenador que está ahí en Estados Unidos, tal cual, no sé qué. O sea, cómo te venden la moto, ¿no? De la argumentación, ¿no? De que, joder, pues es que vas a ahorrar un montón en costes, ya no tienes que poner un ordenador que piensa de verdad, sino que son estos, no, no sé muy bien cómo nos ha dicho, le llamaba, es Chromebox, eso sí. Y bueno, o sea, que al final no, nada es gratis, ¿no? O sea, es que ha habido una conversación muy potente en esto de, a ver, igual no lo estás pagando con dinero, lo estás pagando de otra manera. Al final tú le estás dando toda tu privacidad, bueno, todos tus datos a una empresa. Entonces, como poner un poco de este pensamiento también a las personas que están diciendo en los institutos, o sea, no sé, como que ahí veo también un filón, y os lo digo ya que sois activistas, pues como de, por favor, hacer un poquito de campaña también así en estos centros donde la gente está diciendo tal vez sin criterio, ¿no? O sea, sin criterio, sin tener... o sea, decíamos, nos vienes aquí, nos cuentas esto y es como, ya estás tomando la decisión por el equipo, o sea, no puede ser así, nos tenéis que contar esta y otras películas y nosotros decidimos cuál queremos ver o a qué juego queremos jugar un poquito. Entonces, creo que falta un poco de pedagogía en ese sentido en lugares donde se están tomando decisiones que realmente no se sabe de qué va la película, creo, ¿eh? Malga, voy a abusar un poco del micrófono. La cosa es que encima se sabe muy bien con lo que hacen. En el gobierno de Navarra hizo la misma, el gobierno, como decidió, además es una cuestión política, aparece un consejero que lo pone en los típicos apaños estos de UPN con el PSOE y demás, ¿no? Y entonces ponen a uno que la está liando y entonces la primera acción que hace es esta, ¿no? Y lo vende de esta manera. Pero es que encima Google tiene unas capacidades y tiene unas posibilidades que no tienen otro tipo de empresas. Boston, el ayuntamiento y todas sus empresas públicas y privadas hizo lo mismo, se pasó a Google Apps. Entonces, lo que pasa es que Boston le exigió que no les miraran los correos y Google no tuvo ningún problema. Montó todo un sistema que lo documentó, lo auditó, lo verificó con gentes ajenos para poder demostrar que ninguno de los correos del ayuntamiento de Boston iban a ser vigilados. Lo que dice es lo van a dar gratis. O sea que operan de una manera mucho más inteligente de lo que podamos llegar a pensar y encima es que tienen los medios. O sea, no, como Marga decía, que si no nos asfixiara tanto este neoliberalismo tendríamos más posibilidades, ¿no? Ahora, si tenemos que currar, tenemos que no sé qué, tenemos que no sé cuántos, tenemos muy poco margen para poder decir eso, ¿no? Quitar el velo que se decía en la contrainformación, ¿no? Quitar el velo de y es muy complicado, pero sí, o sea, esa es la pelea, o sea, la pelea está clara, es decir, la gente se informe y luego tú eliges, ¿no? Luego tú eliges ese marco, esa comodidad conveniente, ¿no? Entonces, asumir, ¿no? Luego las miserias cada uno las asume en su casa, ¿no? Y decir, esta yo la he elegido, esta no. Pero claro, si no tienes la información, si eres un crío y de repente te piensas que tener un correo es Gmail, hostia. Claro, sobre todo el centro de tía por ti. O sea, claro, claro. Ya, yes. O sea, que hay cosas que son como muy sí. Vulnerables, yo pienso. Sí. Aupa, Chaleón. Soy Xavi Mura, soy estudiante. Y bueno, un poco me pongo en la postura de tengo una mente más bien virgen en este ámbito de la tecnología y tal. Quisiera saber qué va a ser el siguiente paso. O sea, es decir, es lo que se ha dicho, ¿no? SMS, email, luego Facebook, luego llegó Twitter. ¿Qué va a ser lo siguiente? Porque estamos hablando de billones de personas, billones de usuarios. Y cada vez se está concienciando más en este sentido de que nos están robando los datos, la vida personal y demás. Pero nos da igual. O sea, la gente está utilizando cada vez más. Entonces, estamos hablando de que, pues eso, en la educación, que yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera, pero no sé cómo enfocarme. Yo tampoco lo tengo muy claro qué es el siguiente paso que debo dar, o es que no lo tengo nada claro. O sea, me quedo un poco
Bueno, lo que va a venir no lo sabemos, pero yo así cuando imagino, veo un futuro de catástrofe en el que todo esto se ha hundido. Bueno, que puede parecer gracioso, pero tenemos bastantes películas que explican un mundo posnuclear, ¿no? De lo que la energía nuclear podía dar de sí. No hemos llegado a ese mundo posnuclear, o sí, pero en la imaginación sí que lo hemos vivido, ¿no? Y entonces tienes esa mezcla de mucha tecnología y mucha escasez y a la vez, ¿no? Pero no tenemos muchas películas de un futuro post-tecnológico, de cómo podría ser. Entonces yo me la he hecho en mi cabeza y yo lo que creo, sé fehacientemente que todo esto se caerá, porque es que, todo lo que sube baja. Y entonces esto se caerá. Y entonces, cuando se caiga, ¿a qué mundo queremos? Y ese mundo que queremos cuando esto se caiga es lo que hemos de empezar a hacer ahora para tenerlo enfocado. Y entonces yo te diría, hay que jugar con dos barajas y no poner todos los huevos en la misma cesta. Y jugar con dos barajas es, bueno, pues mira, si me tengo que vender mi portfolio, pues me pongo en Twitter o en Facebook y me lo vendo como loca. Pero como digo, cuanto más estás en centro comercial, más debes cuidar la calle, ¿no? Y entonces, ¿cómo estás cuidando la calle a la vez que estás obligado a estar en el centro comercial? Y cada cual ha de cuidar, pues, la calle tecnológica en la medida de sus, pues, de sus habilidades, sus conocimientos, sus disponibilidades. Y no todo el mundo, no es un llamamiento a que todo el mundo estudie una ingeniería informática, pero sí a que estos problemas, digamos, son sociales, son colectivos. Es como la contaminación del aire, no es un asunto de los químicos, es un asunto de todo el mundo que respiramos el aire. Y ahora los infotóxicos, pues, nos están entrando en el cerebro, nos están dando agotamiento psíquico, nos están cambiando la plasticidad del cerebro. Eso es cosas muy que nos afectan a todo el mundo, ¿no? Y entonces yo te diría, imagínate que todo esto ha caído, ¿qué tipo de tecnología querrías tener? Pues esa, hazte con ella ya, ahora. Corriendo. Amaitzen joan behar dugu pixkanaka, 9:00 ixten dute eta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo. Me gustaría de preguntar muchas cosas porque el tema es muy amplio y me hace pensar bastante. Cada vez que escucho más del tema, más estoy pensando. Costumo pensar cuando estoy delante de un ordenador que yo soy más inteligente que él porque me hace cada cosa. Y que yo escucho también de cada cosa, cada situación, y perdona si alguien no me comprende porque estoy hablando en castellano, me cuesta bastante todavía. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto lo que llamamos de internet es un bien público o es privado? Porque yo creo que estoy mirando aquí conferencias revolucionarias. ¿Y quién, no caso de Euskal Herria o de España, por ser una pregunta menos amplia, ¿quién fiscaliza estos datos de internet? Si podía me aclarar sobre esas cuestiones, porque hace poco tiempo en Brasil, con esa situación de Snowden, entre otras cosas, tuvimos que hacer toda una revolución de procurar evitar que se hagan lo que están haciendo constantemente con la población. Crimes, entre otras cosas, solamente eso, porque no voy. Y mi pregunta primero es simplemente si es un bien estatal o es público, porque hay muchas empresas privadas y que tienes mucho interés en determinados asuntos, ¿no? Específicos. Es que ricasco. Pues, o sea, yo creo que como hemos empezado igual con la presentación que ha hecho Marga, ¿no? Yo creo que todavía siga. O sea, cuando nosotros pensábamos en Internet, pensamos en que es un espacio del común. O sea, yo sigo pensando que es un espacio del común, transitado por muchos agentes, ¿no? Entonces, pero que eso a su vez tiene unas tensiones, y esas tensiones es en las que estamos ahora, ¿no? Y ahí es donde está un poco la discusión o la conversación que estamos teniendo aquí, ¿no? Es ahí donde, en esas tensiones, donde se está forzando lo que era ese Internet
que nosotros igual conocíamos hace 20 años o 15 años, ¿no? Y que ahora vemos cómo se está modelando hacia otro lado, ¿no? Ese que dice Marga de a la que entramos en el centro comercial tenemos que cuidar la plaza, ¿no? Porque eso es lo que hace que este Internet se mantenga, ¿no? He puesto esta gráfica porque también con lo que decía el compañero, ¿no? Pues si en el 2020 va a haber 31 billones de dispositivos conectados y la mitad de esos dispositivos, la mitad, por no decir el 80% de esos dispositivos son generados por empresas, pues está claro que ahí la tensión hacia dónde va, ¿no? Va hacia ese tipo de instituciones privadas o entidades o corporaciones. Entonces, es lo que hay. O sea, hasta hace 4 días Internet no era interesante y ahora es interesante, ¿no? Google se está sacando sus móviles con 1000 posibilidades. Ahora, dentro de 2 días, aparecerá Apple y lo petará con su teléfono, que entre otras cosas vas a ver las pulsaciones que tienes. Y esas pulsaciones las van a pasar por Internet, las van a almacenar en servidores. Entonces, esa tensión me ha gustado, ¿eh? Lo que ha dicho Ana Marga de, bueno, vamos a pensar que ¿qué alternativa de Internet tenemos, ¿no? La idea del P2P, ¿no? Esa especie de red. Hay un, jugando con el rollo apocalíptico, que a mí me gustaría más llamarlo ciberpunk, ¿no? O, pues que claro, me toca. Porque lo han escrito, lo han hablado, lo han pintado, ¿no? Hay una novela que es la de En otras fiestas del mañana de William Gibson, que hablan de eso, ¿no? De la capacidad que tenían los hackers cogiendo el spam, generar código para con ese código construir un mundo alternativo, ¿no? O sea, un mundo digital alternativo, ¿no? Entonces yo lo tengo ahí como el Hacknam, le llamaban, ¿no? Entonces me parece que sería eso, ¿no? Esa idea de hay mucho código, hay mucho servidor por ahí que no saben ni que está encendido, ¿no? Bueno, o sea, dentro de esas posibilidades de construir algo, porque esa es la tensión que va a haber, ¿no? La tensión es hacia dónde nos vamos. Ahora mismo la tendencia está clara, las instituciones, o sea, las corporaciones han visto que, el nuevo cuño de capitalismo podría ser el capitalismo cognitivo, ¿no? Donde el conocimiento tiene y pone a trabajar a todos, nos pone a trabajar a todos en términos de conocimientos, ¿no? Pero no deja de ser capitalismo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ejercemos nosotros un frente a eso? Pues desde la cooperación, desde tener la capacidad clara, desde los espacios cooperativos, desde las cooperativas, desde las redes sociales, los entornos sociales. Esa sería la manera, ¿no? Pero claro, pues ese es el camino en el que muchos llevamos años intentándolo y bueno, y nos lo creemos, ¿no? Creemos que es en la cooperación, ¿no? Es en liarle a Marga para que se venga hasta Donosti para dar una charla sobre cómo arreglamos los problemas de Internet, pues. O sea, es ahí en el donde vemos que podemos hacer una fricción, que sabemos que es pequeñita, pero al loro, ¿eh? Igual, ¿no? Entonces, pero sí, sí, o sea. O sea, es un. O sea, estrictamente lo que preguntas es difícil de explicar porque cada capa tiene su propia gobernanza, ¿no? Pero más o menos creo que podríamos decir que es un público no estatal abierto a usos comerciales. Así es como yo lo entiendo. Pero a lo mejor en la capa del cableado tienes mucha propiedad pública, como de las carreteras, pongámoslo, ¿no? Pero y luego cada capa, la capa de los protocolos, pues son capas consensuadas por organismos internacionales. Entonces ahí los estados no pintan nada. Pero vas subiendo, ¿no? Y luego al final, en lo que usa la gente, pues por ejemplo Google, ¿no? Pues Google España es una empresa pues, que tiene una fiscalidad y todo eso y que el gobierno pues le puede hacer más o menos, le puede poner palos en las ruedas más o menos y bueno, pues todo eso lleva a unas connivencias. Es que, claro, Internet es un mil hojas. Azken galderaren Mateo badago oraindikan minutu batzuk. Antes has hablado sobre que en ciertos aspectos las aplicaciones de los smartphones crean corrales dentro de Internet. La pregunta es saber si ahora mismo el progreso, el futuro de Internet sería ese, ¿no? Serían diferentes empresas que ofrecen un servicio concreto que intentan diferenciarse de las que tienen alrededor. Si es eso lo que nos tenemos que esperar de futuro o es otra cosa. O sea, creo que ese es el. Justo ahora estamos en eso. Más que el futuro, este es la pelea que se traen. O sea, toda. O sea, es volver a replicar lo que he comentado, ¿no? Volver a replicar el rollo del monopolio.
pues llega a Twitter, pues vale, pues me diferencio y hago Twitter, y no hay una alternativa a Twitter concreta, ¿no? O sea, estoy haciendo pequeños, eso, como has dicho, corrales, y esos corrales son clarísimos. Entonces, es cuestión de, o sea, me suele gustar mirar un poco cómo funciona el tema de las distintas apps que hay por ahí, ¿no? La Google Apps, la App Store y demás, y ver estadísticas, y es increíble, o sea, porque de cada nicho que encuentras hay un conjunto de alternativas, pero siempre hay una que es la que se está comiendo como más el pescado, ¿no? La que está como pillando más cacho. Y ese es el camino, ¿no? E incluso la manera de desarrollo, la forma de desarrollar software en la web está yendo hacia ese lado, hacia el rollo de ya no hacemos webs, hacemos web apps. O sea, ya hay una parte, un componente de aplicación como muy determinado, pero que encima ese componente de aplicación lo que hace es eso, generar como los límites más claros de lo que es el corral, que está ahí como metáfora, porque es así, o sea, estos son mis huecos, estos son mis lugares, que siempre te vas a tener que registrar, que siempre vas a tener que tener como una sesión para poder tener más controlado cuál es el espacio que es el mío. Porque encima aquí hay un rollo que no ha salido casi nada, pero que, bueno, ya que como es la última, lo saco, que es el tema de todo el rollo del emprendizaje, ¿no? Ahí es donde ha entrado como toda una locura, ¿no? De yo hago mi aplicación, que esta aplicación la tengo que conseguir mover en inversores, que esos inversores me van a comprar, y entonces una manera de poder controlar, una manera de conseguir convencer a un inversor es decir que este es mi corral, y mi corral tiene todos estos datos. Si es una web expandida, una web distribuida, es muy difícil decirle a un inversor, joder, fíjate, que tengo una cosa, no, a mí si no me das algo concentrado, yo no lo puedo medir. Lo clásico que dicen los inversores es que si no hay medición, si no hay analítica, si no hay retorno, no hay inversión. Entonces, claro, hay una cantidad increíble de gente pensando que va a hacer la aplicación de moda, ¿no? Que el rollo Matrix, ¿no? No hay pastillas rojas para todos. O sea, hay para unos pocos, y entonces ahí está el corral es perfecto para poder describir eso. Pero eso es ahora, ¿eh? Eso es ya. O sea, eso es solamente mirar al Google Store y ver que está todo el mundo como loco con eso. Bueno, estamos, ¿eh? O sea, no me voy a quitar ahí mi responsabilidad, ¿no? Faltaría más, yo no. Bueno, va, denbora, kontuagatik ere bai, ja gainean daukagu Lakovic itxitzeko ordua, Margarita Padilla eta Carlos Liberal, muchísimas gracias, mila esker bioi etortzeatik, eta txalo bat eurentzat.